la ruta para el desarrollo de Sinapecuaro. Una ambulancia más, con la que se incrementó el servicio de atención y dio mayor capacidad de respuesta a protección civil. Gracias a esto se dio solución a una necesidad y hoy estamos más protegidos. Suman ya 2 unidades de nueva adquisición, hecho que anteriormente nunca había ocurrido. Hemos destinado casi 13 millones de pesos en la construcción de 44 obras, en el cual número de comunidades de nuestras 9 tenencias en beneficio de 15 mil habitantes. En la atención de la mejora de los servicios básicos, invirtió en el combate al rezago más de 1 millón de pesos en el rubro del agua potable. Se han destinado más de 1.600.000 pesos para la construcción y equipamiento de 4 módulos de atención a las necesidades de salud más apremiantes. Se ha mejorado y rehabilitado la infraestructura en espacios educativos. Para ello, se destinaron más de 3.800.000 pesos en beneficio de 6.350 estudiantes. Se han ejercido más de 5 millones de pesos en la construcción y equipamiento de 86 acciones en vivienda, más de 3.800.000 pesos para el mejoramiento de vialidades en beneficio de 17.510 habitantes. Somos un municipio con muchas fortalezas, riquezas turísticas únicas, bellezas naturales admirables, barrios tradicionales, monumentos patrimoniales, una herencia histórica y un sincretismo religioso cultural irrepetible, que aspira con legitimidad a ser pueblo mágico. Esperamos un acompañamiento justo de los otros niveles de gobierno en este sólido proyecto que consolidaría nuestra agenda de competitividad para ser el primer pueblo mágico de esta administración estatal. Me pidió la señora presidenta 3 cosas más. Una, necesita terminar la cancha de fútbol rápido en la unidad deportiva. Cuente con ello, señora presidenta, con la cancha de fútbol rápido. Cuento también con el entubamiento del canal que pasa por la unidad deportiva para que quitemos focos de contaminación, mal olor y riesgo a la salud. Cuente también que le vamos a ayudar para la construcción de la trotapista, para que hagan ejercicio, compañeras y compañeros de Sinapecuaro. Además de ya haber perforado el pozo en Las Palomas, te vamos a ayudar con el equipamiento, y eso también lo vamos a hacer en las siguientes semanas. Te voy a entregar en octubre, para no fallarle, ¿verdad, Diana? En octubre, la ambulancia, una ambulancia para el municipio de Sinapecuaro. ¡Viva el gobernador! ¡Viva! ¡Viva el gobernador! ¡Viva! Más arrumado, ¡vamos!